estamos de regreso con más información para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de Teleamazonas y comentarles que la temporada de verano del Bosque de la Luz se despide con música y actividades para la familia. Así que atención, este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto serán los últimos días para disfrutar de esta experiencia. A esta hora, Michelle Viesis nos tiene todos los detalles. Michelle, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están en estudios, amigos televidentes? Muy buenos días. Pues bueno, yo les saludo desde el Jardín Botánico de la capital. Este queda justamente en el interior del Parque de la Carolina. Miren nomás esta maravillosa vista. En la mañana es espectacular, pero les cuento que en la noche este se convierte en un espacio fantástico, de fantasía. Y justamente en estos días, pues se está llevando a cabo la temporada de verano del Bosque de Luz. Este, escuche bien, ya se despide. Este, bueno, va a tener unos eventos especiales este viernes, sábado y domingo. Pero quien tiene toda la información de este gran evento es Carolina Gijón. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Botánica de los Andes, quien nos va a contar de este gran proyecto Bosque de Luz que ya está próximo a terminar. Así es, Michelle. Bueno, este fin de semana nos despedimos con mucha luz, música, y hemos organizado adicionalmente una serie de actividades para toda la familia, porque el Bosque de Luz es para que vengan todos. Es una experiencia, yo diría, fantástica, que nos invita a soñar, ¿no? En un espacio natural ubicado en el pleno centro de nuestra ciudad. Así es. Este proyecto Bosque de Luz tiene exactamente 18 estaciones y están dedicadas a las plantas acuáticas, ¿verdad? Así es. En primer lugar, en esta versión 2.0 del Bosque de Luz del 2024, hemos decidido rendir un tributo, un homenaje al páramo, a su flora y a su fauna. Es decir, para valorizar este ecosistema que es tan importante para las ciudades, pues nos dota de agua. Yo diría, en la experiencia de verano, lo que más está gustando es nuestra rotonda. Es la estación en que tenemos que un poco incentivarles a la gente para que salga. En estas noches de verano, usted entra a un espacio sideral con rayos láser. Y creo que es importante que no se lo pierda. Es el último fin de semana, este viernes, sábado y domingo. Hasta el momento, la expectativa de visitantes ha superado por creces. Han venido más de 20.000 personas a disfrutar en familia del Bosque de Luz. Ajá, y parte de ese grupo estoy yo. Yo ya vine y disfruté de los espacios. Son maravillosos en la noche. Mucha iluminación, el tema de las nubes, el tema de las luces, la música. Te envuelves en un mundo fantástico. Quiero preguntarle, Carolina, ¿a qué hora se abren las puertas este viernes, sábado y domingo? Abrimos a las 18:30 y el último visitante ingresa a las 9 de la noche. Hablemos de costo. El costo es de $5 para adultos, $2.50 para niños y tercera edad. Son costos simbólicos porque queremos que vengan en familia y que todos disfruten de esta única experiencia en nuestro país. Y es importante también, si usted no quiere hacer filas, porque a veces sí hay bastante público que nos visita, compre en línea también los boletos o durante toda la semana en el Jardín Botánico. Ajá. ¿La página web donde se puede adquirir estos tickets? Es en redtickets.com. Perfecto. Bueno, es importante las recomendaciones, ¿no? Que vengan bien abrigaditos porque también las noches de Quito están heladas. Así es, estas noches estrelladas de verano son fantásticas, primero porque no nos llueve, y vengan, sí, como usted dice, con un buen saco, pero sobre todo con el alma abierta a disfrutar de este espacio maravilloso, natural, que a veces es mágico y surreal. Así es, y no se olvide también la cámara fotográfica porque van a salir con maravillosas postales. Bueno, les recuerdo, ya se termina la temporada de verano del Bosque de Luz, acá justamente en el Jardín Botánico. Tiene todavía tiempo, viernes, sábado y domingo, así que venga con toda la familia, recomendadísimo. Yo ya vine, así que invitados, y está totalmente garantizada la diversión. Regreso a estudios que tienen más información. Muy buenos días. Buenos días, Michelle, gracias por tu reporte. Yo tengo pendiente ir, así es que este fin de semana
voy a alistar a toda la familia, esperamos que usted haga lo mismo. Y bien, para el regreso a clases en las provincias de la región de la Sierra y Amazonía, el Ministerio de Educación planteó lineamientos que son de estricto cumplimiento. Entre ellos está que no se va a exigir cortes de cabello, así como tampoco se podrá pedir cuotas adicionales en las instituciones fiscales. Cada vez falta menos para que los estudiantes de las instituciones educativas de la Sierra y Amazonía retornen a clases. Mientras tanto, el Ministerio de Educación prepara todo para el inicio del año lectivo 2024-2025. Entre ello está que para este periodo se establecieron lineamientos que obligatoriamente deberán cumplirse. Por ejemplo, que en las instituciones fiscales está prohibida la venta tanto de útiles escolares, así como uniformes. Si bien es cierto que en los centros educativos se utilice el uniforme escolar, no se puede obligar a que las estudiantes utilicen faldas según el código de la convivencia. Tampoco se podrá exigir cortes de cabello a los alumnos. En las escuelas y colegios no se podrán solicitar cuotas adicionales para agasajos y fiestas. Únicamente esos recursos podrán ser solicitados por un acuerdo entre padres de familia. Según la ley de educación, además queda totalmente prohibido negar la matrícula a los estudiantes. Eso mientras que en las instituciones particulares y fiscomisionales el incremento de pensiones deberá ser socializado antes del ingreso a clases. Claro, respecto al control de textos, de uniformes, de que no existan cobros indebidos en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación está dando atención en absolutamente todos los puntos, en los distritos educativos, en las coordinaciones zonales, asimismo tiene la línea telefónica y 1-800 educado. Línea que está habilitada para que usted pueda presentar las denuncias correspondientes. Adicional a ello, esta misma cartera de Estado emitió los lineamientos pedagógicos para este nuevo año lectivo, entre las cuales constan la socialización educativa, la vinculación con la comunidad, fomento de lectura, desarrollo del pensamiento lógico, fomento del deporte, reflexión pedagógica y desarrollo sostenible. José Flores, viceministro de Educación, destaca además que se prestará énfasis en temas de seguridad de los planteles educativos del país. Estamos fortaleciendo la socialización de protocolos y rutas de protección ante cualquier situación de violencia que se presente en el sistema educativo. Recuerde que el retorno a clases será el próximo 2 de septiembre en la Sierra y Amazonía y son alrededor de 1.7 millones de estudiantes que volverán a las aulas. Otros temas, pescados y conchas que se comercializan en el país están contaminados con cadmio, plomo y mercurio. Así es, metales tóxicos para la salud del ser humano. Así lo revela una investigación del Centro de Estudios Aplicado en Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La alerta la emitieron investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes identificaron la presencia de metales nocivos en conchas que se comercializan en el país. Estamos encontrando que existe contaminación y que existe la presencia de plomo y cadmio en estos organismos. Desde el 2018, el Centro de Estudios Aplicados en Química de la PUCE examina alimentos que se expenden en el Ecuador. Ya lo hicieron con vegetales, ahora es el turno de las conchas. Algunos metales como el plomo, por ejemplo, se pueden bioacumular en ciertas partes como el hígado o los riñones y puede producir efectos mucho más tóxicos como el cáncer. Otros metales como el cadmio también pueden producir efectos en el largo plazo y producir problemas respiratorios, problemas renales. Pero no solo las conchas tienen concentración de contaminantes. Según el estudio, especies de pescados como picudo y toyo presentaron niveles altos, el dorado nivel medio, mientras que la corvina y el pargo niveles más bajos de mercurio. Es un potente neurotóxico, entonces cuando se ingiere, sobre todo en poblaciones vulnerables, con las mujeres embarazadas o en los niños, puede afectar al desarrollo neurológico, se acumulan diferentes órganos, afecta a diferentes sistemas. A pesar de ello, los expertos no prohíben la ingesta de estos alimentos, más bien sugieren limitar su consumo. Es decir, no consumen todos los días, sino tal vez una vez por semana o una vez por mes. Esto va a limitar mucho que el metal pueda ingresar a nuestro organismo y que se vaya acumulando. El estudio señala que se analizaron 55 muestras para obtener estos resultados. Entre las causas, tiene mucho que ver la mano del hombre. De no contaminar tanto, porque mientras más contaminemos, más difícil de limpiar. Entonces no es una cuestión de que alguien limpie, sino de que contaminemos menos. Mientras que una de las soluciones es tener un mejor sistema de manejo de residuos.
Y ahora les contamos que se inauguró la primera planta potabilizadora de agua en la comunidad de Jerusalén Alto, en el cantón de Las Naves, en la provincia de Bolívar. El proyecto busca mejorar la calidad de vida y también forma parte del programa de compensación social de una minera. 25 años han tenido que transcurrir para que la comunidad de Jerusalén Alto en el cantón Las Naves cuente con agua potable. Esto se ha logrado gracias al trabajo comunitario y el apoyo de la empresa minera Curi Mining, quienes a través de un convenio con la Junta de Agua lograron implementar una planta de tratamiento del cual se beneficiarán las primeras 10 familias de esta zona. Entonces somos los primeros, las primeras juntas, hablemos que con una capacidad, con una agua de clorificación. Esta era una de las necesidades más urgentes y que habían sido insatisfechas por parte del Estado y que hoy se hace realidad. Ya nosotros cogíamos solo agua de vertiente, solo así, simplemente con manguera nomás. Este sueño se ha hecho realidad y esto será para el futuro de nuestros compañeros y para nosotros también, para nuestros hijos. La inauguración de esta planta se realizó con la presencia de autoridades nacionales y locales, quienes destacaron la importancia de este hito para el desarrollo de esta comunidad. No se puede hablar, por ejemplo, de una lucha contra la desnutrición infantil si no se dota de agua potable a esas comunidades. No se puede hablar de un crecimiento feliz si no se dota a las comunidades de agua potable. No se puede hablar de salud si es que esas comunidades no tienen agua potable. Este es el primer proyecto que se implementa en una de las zonas de influencia directa de operación de la minera. Es jueves y es hora de hablar en Vive Bien sobre un tema importante, los cálculos renales. Pues cada vez es más común escuchar a personas que tienen este problema. Se dice que son bastante dolorosos, ¿sí? ¿No? A veces lo comparan incluso que es más doloroso que dar a luz. ¿Será? Dicen, no sé, no he tenido cálculos para comparar, pero bueno, podría afectar la dieta, el exceso de peso, también algunas afecciones médicas y ciertos suplementos son parte de las causas de la formación de los cálculos. Es que vamos a ver para que nunca nos dé mejor. La primera vez que David tuvo molestias por los cálculos renales fue hace 5 años. Él asegura que inicialmente creyó que era dolor estomacal. Sin embargo, cuando este le ocasionó dolor también en la parte baja de la espalda, supo que se trataba de algo más. Sientes que te va lastimando, o sea, sientes cómo va saliendo el cálculo y te va lastimando. Y aparte es un ardor terrible interno, porque si te das cuenta que lo que estás botando es una piedra, ¿no? Entonces te va raspando todo el conducto de la uretra. Cuando ya sale es una piedrita como de arena, pero te sale obviamente gotas de sangre y aparte de eso te deja todo el trayecto con dolor. Los cálculos renales son masas sólidas hechas de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Estos pueden presentarse uno o varios al mismo tiempo. Si tienes un cólico renal o estás intentando o estás pasando una piedra, es una de las situaciones más dolorosas que se describen, que son de las situaciones más dolorosas que puedan tener. Muy frecuentemente les pregunto a mis pacientes, mujeres que han tenido hijos, y por lo general casi todas me responden que es más doloroso pasar un cálculo que tener el bebé. Algunos tipos de cálculos son hereditarios y se pueden presentar a cualquier edad. Asimismo, el tipo de alimentación, el exceso de peso, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos son parte de las causas de su formación. Hay personas que están predispuestas a formar esos cálculos renales o piedras renales, pueden tener historia familiar. Es muy común que esas pacientes tengan uno de los padres o los abuelos, inclusive tíos, tías, que puedan o hayan tenido cálculos renales también. Esa es la parte que uno no puede controlar. Ahora, la parte que se puede controlar mucho mejor es la parte de la dieta. Las comidas muy saladas te predisponen a tener cálculos renales y las comidas con muchos elementos que para conservarlos. Hay algo que se utiliza o que se utiliza mucho ahora y son elementos para conservar con fósforo. El paciente puede no presentar síntomas hasta que el cálculo empieza a bajar por los uréteres, que son los tubos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Sin embargo, cuando esto ocurre, el cálculo puede bloquear el flujo provocando dolor. Es así que ese es precisamente el signo de alerta principal. El dolor intenso que aparece y desaparece
desaparece súbitamente en la zona abdominal y se irradia hacia un costado de la espalda e incluso la ingle. También está la sangre en la orina, los escalofríos, el vómito y la fiebre. Ahora, ¿qué puede ser preventivo? Son pacientes que tengan muy buena ingesta de líquido, sobre todo agua, tratar de evitar las gaseosas, sodas, las bebidas que tengan mucho azúcar te predisponen a tener cálculos renales también, y lo que te previene o lo que te puede ayudar a prevenir los cálculos renales o las piedras renales es comer una comida muy balanceada con muchas frutas, verduras. Hay algunas frutas inclusive que te pueden ayudar un poco más, las frutas cítricas. El tratamiento depende del tipo de cálculo y de la gravedad de los síntomas. Algunos de ellos pueden salir por sí solos. Pero muchas veces necesitan intervenciones quirúrgicas donde los urólogos son los que colaboran con esa parte. Ese es el tratamiento quirúrgico. Hay diferentes cirugías y dependiendo de los tamaños de los cálculos renales también se pueden hacer diferentes cirugías. Recuerde que ante cualquier signo de alerta es importante no automedicarse y acudir de inmediato a donde un especialista. Ale, hola, hola. Hola, muy buenos días. Vamos a hablar de cosas chéveres que nos gustan, de planes que se puede hacer ya aquí en la capital, porque les contamos que el Teatro Leiford abre sus puertas, ya se inaugura. Y, por supuesto, la camarita tenía que estar ahí para contarle a la gente. Tres obras, me encanta. Y por eso nos contactamos ahora con Juan Miguel Rodríguez para que nos cuente cuáles son esas obras. A mí que me encanta el teatro, ya me apunto a ellas. Hay plan. Juanmi, te escuchamos. Es clave para que mi oftalmólogo no se dé cuenta. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Es así, un nuevo teatro abre sus puertas en el norte de la capital, exactamente en la Eloy Alfaro y Checoslovaquia, para que la ciudadanía venga de inmediato a esta nueva propuesta que tiene que ofrecer a la ciudad de Quito. Y respondiendo a la pregunta que me hicieron, son tres obras, ¿no? La Rocola, La Moza y Galanes Express, los que se van a exponer en la inauguración de Leiford Teatro. Justamente estamos con el director, quien es Salvador Pimentel, para que nos cuente un poco en detalle sobre esta nueva propuesta para la ciudadanía de Quito. Bueno, sí. Bueno, estamos buscando impulsar el arte, también estimular a las personas para que vengan al teatro, para que se cree esa cultura teatral que muchas veces no tenemos. Estamos buscando mostrar proyectos nuevos, impulsar el teatro comercial, que vean todas estas propuestas que tenemos, la comedia y todo eso. De verdad, si buscamos que el público nos apoye, vamos a estar presentando, abriendo nuestras puertas la próxima semana y vamos a estar presentando tres piezas teatrales. Igual los espacios están disponibles también para otras personas que quieran venir y presentar sus proyectos. Ok, ¿cada fin de semana lo van a realizar? ¿En qué horario? Cuéntenos un poquito. ¿Y hay un precio para las entradas? Sí, de hecho estamos ahorita con promoción. Las tres piezas teatrales pueden verse por solo $15. Vamos a estar abriendo desde los miércoles hasta los sábados con una cartelera bastante variada. Vamos a tener stand-up, vamos a tener piezas infantiles, vamos a tener piezas para personas ya un poco más adultas, así que tenemos una variedad en la cartelera, así que vengan y disfrútenlas. Invitado todo el público, entonces es para apto para todo público. Para todo público, todo depende también de la pieza teatral, pero en la cartelera pueden ver la sinopsis y para quienes están aptos, entonces sí va a haber para todos piezas teatrales diferentes. Ya tienen redes sociales, yo sé que están recién inauguraditas, como para que la ciudadanía pueda ingresar y pueda obtener mucho más información. Sí, así es, ya tenemos redes sociales, nuestras redes sociales son Leiford Teatro, @LeifordTeatro en cualquiera de las plataformas, igual que también la productora, que es Leiford Productions. En cualquiera de las plataformas las pueden encontrar, Facebook, Instagram, TikTok. Nada más para terminar, ¿cuánto dura cada pieza? Porque va a haber una trilogía, ¿no? Sí, cada pieza dura aproximadamente de 15 a 25 minutos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahí están viendo la propuesta, una nueva propuesta que tiene la ciudad capital. Les reiteramos la información en la avenida Eloy Alfaro y Checoslovaquia, en el norte de la capital, para que toda la ciudadanía pueda acudir desde la próxima semana. Perfecto, me apunto, vamos, plan, me apunto, claro, me apunto. Que sí. Y sobre todo más espacios para el arte y la cultura, más trabajito para la gente, porque detrás de la industria del teatro se mueven un montón de cositas. Exacto, de y siempre es importante, que, ¿no? Muy bien, pulgares arriba, vamos, por eso. Y pulgares arriba, porque nos vamos al sector de la República de El Salvador. Ahí se encuentra señor Canguil, un carrito que está, miren, causando sensación en la capital. Así es, porque preparan el mejor canguil de Quito, dicen. Así que, bueno, Dani Feijó nos contará. Y ella que prueba todo nos da el feedback. Vamos a ver, Dani, buen día, adelante.
Hola, hola, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Seguramente ya reconocen la calle en la que estoy. Se trata de la República del Salvador, porque yo quise venir a conocer el Señor del Canguil, este emprendimiento que está cautivando a todos los quiteños. Buenos días, cuénteme cómo nace esta increíble idea. Gracias, buenos días a todos. Les agradezco muchísimo porque realmente sí es una linda oportunidad para impulsar este tipo de cosas, sí. Bueno, esta idea nació hace mucho tiempo, sí, y vi la necesidad que había de ofrecer al mercado un producto fresco. El canguil es apetecido por todo el mundo. Entonces, dije, no, hay que vender el canguil fresco. Y claro, uno de los problemas era la conexión. Primer problema, porque las máquinas son eléctricas, así que diseñé con un ingeniero amigo un sistema en que sea a través de baterías. Así que mandé a hacer las máquinas en China, y me hicieron a inducción y van conectadas a batería. Entonces es una linda oportunidad porque no contaminamos, no producimos combustión, no utilizamos gas. Entonces súper sano. Le ofrecemos al mercado algo muy lindo, muy chévere. Y, me encanta el carrito que está cautivando a todos los capitalinos, pero me dicen que este canguil es muy especial. ¿Qué le pone usted? ¿Cuál es el truco secreto? Le voy a enseñar, sí. Chan, 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 chan. Aquí vamos a conocer los ingredientes para hacer este canguil tan rico que precisamente ahora podemos ver en pantalla. Miren, a ver, ¿qué le ponemos? Este es el secreto del Señor del Canguil. Es un aceite de mantequilla especial, hecho exclusivamente para el Señor del Canguil. ¡Wow! Y entonces, aprovecho para decir, no hay manipulación de alimentos, no se toca nada. Y de ahí el canguil tal cual, ¿cuál es? ¿No? Bueno, no sé si ustedes sepan, y con muchos ecuatorianos nos sorprendemos, en el Ecuador no se produce canguil, el canguil es importado. Entonces, esto es un muy buen canguil argentino, que lo compramos a una empresa importadora, y es muy interesante porque tiene una alta explosión, es rico de sabor, la pepita es grande. Y entonces, estos son los secretos, y son tres: sal, aceite y canguil. Y ahora sí. Pero también hacemos de dulce. ¡Ah, qué maravilla! Vamos a probar. Ahora mismo vamos a servir, por favor. Vamos a servir un canguilito. La pregunta que todos queremos saber, ¿cuánto cuesta? $1. ¿Un dolarito? $1. Bueno. Y es la misma cantidad que le entregan en el cine. Así que todos a hacer el gasto, no se olviden, por favor, dónde estamos ubicados para que vengan a acompañarlo y a probar esta delicia, hecho con el corazón. Exactamente, hecho con el corazón y con pasión y con demostración de que no importa la edad que tengamos, que sigamos emprendiendo, que sigamos creyendo en nosotros, que salgamos a la calle, que nos mojemos los pies. Sí, esa es la idea. ¡Qué maravilla! A ver, por favor, yo me llevo este canguil para el lindo canal, por supuesto, para disfrutar del noticiero, y ustedes también, amigos televidentes, aquí en la República del Salvador, van a poder venir a conocer el Señor del Canguil, único, diferente. Vamos a probar fresco. Cómo está, fresquito. Ahí estamos, miren esas palomitas tan ricas con mantequilla, un sabor único. ¡Qué delicia! Está también en redes sociales. Estamos ya creando absolutamente todo. Y le cuento algo, un par de clientas que se acercaron un día me dijeron que les encantó la idea y que si podían hacer un video. Hacen el video y cuento esto porque qué linda gente. ¡Se hizo famoso! Nosotros no sabíamos, como vieron el teléfono que tenemos aquí atrás, me llamaron y me dijeron, señor, publicamos su número, su video, más de 200,000 vistas en TikTok. Me llamaba la gente, yo feliz, qué lindo, sí, la verdad, qué lindo gesto. Así es, arriba los emprendimientos ecuatorianos, y miren, los esperamos, por favor, aquí en el Señor Canguil para que puedan disfrutar de estas delicias. Continuamos en estudios, buenos días. Ven pronto, Dani. Qué chévere ver a este emprendedor con ese espíritu lleno de pasión por lo que hace, poniéndole corazón. Ese canguil debe saber más rico que cualquiera que haya probado. Y me encanta que está perfectamente disfrutado. Como debe ser. Muy bacán. Y a dólar. Sí, y a dólar. Y ahora seguimos con información porque autoridades del Cantón Biblián, esto en Cañar, presentaron la agenda de festividades religiosas que tendrán durante todo el año. Y es que entre agosto y septiembre llegan miles de feligreses de diversas partes del país y también del extranjero. Así es, precisamente para venerar a la Sagrada Imagen en el austro del país. Vamos a ver. En Biblián se presentó la agenda festiva religiosa en honor a la Virgen del Rocío, que es venerada en esta majestuosa iglesia construida en el Cerro Chalao. Hay diversas actividades religiosas, culturales y turísticas que se desarrollarán desde el 22 de agosto y todo el mes de septiembre. Las más importantes el 7 y el 8 de septiembre con la misa campal. Es el día 8, que es la fiesta
va a la Eucaristía a las 11, donde va a ser presidida por nuestro obispo, donde vienen muchos devotos, donde es un número ilimitado, pues lo que se busca es que a las plantas de la Madre del Rocío puedan llevarse esa paz, esa bendición. Biblián es cultura, Biblián es turismo, Biblián es religión. Vengan y visítenos, acompáñennos, que aquí estaremos con esta gente cálida, con esta gente tan linda como son nuestros biblianenses. Hacemos la cordial invitación a todo el país. Que estén aquí, les recibiremos con un caluroso abrazo, con una calurosa gentileza y sobre todo desde ya, agradeciéndolos por su visita. Hasta aquí acuden miles de devotos de la provincia del Cañar, el país y los migrantes que todos los años vienen a pagar favores a la Virgen. Este es un gran evento religioso del austro del país, presentado por el GAD municipal, la diócesis de Azogues, la parroquia eclesiástica San José y la Renovación Carismática Católica, en honor a la Madre del Rocío, patrona de Biblián y alcaldesa Pepe.